La firma consignataria Hugo Herraristegui estuvo concretando un nuevo remate feria en sus propias instalaciones en la ciudad de Cacharí. Luego de algunas suspensiones por lluvia y por algún paro de camiones, finalmente el remate se pudo concretar. 2.101 animales con plazos de 20 días se colocaron con el martillo de Ricardo Arzós. Comenzamos a compartir lo que fue la colocación de la Hacienda La Balanza en Cacharí, Hugo R. Aristegui. Medio 6, medio 7, medio 8, medio 9, medio 30. 30 y medio, 31, 30 y medio a la derecha y voy. 30, 50, 1, 2, 30, 50 y lo vendí fue. 30, 50 para José Ló. 30, oferta y vendida va. 30, 30, ¿te gusta? 30, 20, 50, 70, 1, 20, 50, 70, 2, 20, 50, 70, 3, 20, 3, 50, 3, 70, 34. 3, 70, 70 y vendí. Oscar Covini, 33, 70, 28, 8, 20, 50, 70, 9, 20, 50, 70, 30, 20, 50, 70, 3, 1, 30 con 70, atrás y voy. 30, 70, 70, 31, 1, 20, 1, 50, 1, 70, 1, 50 y vendí. Para Oscar Covini, 27 pesos, 7, 1, 7, 2, 27, 7 y fue. 27, Oscar, 25 allá atrás, oferta y vendida va. 25, 5, 1, 5, 2, 25 con 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, que no, 7 adelante, 1, 2. 27, 7 y fue, 27, Mayorga, 50, 70, 4, 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6 con 20, 6 acá y voy, 26, 1, 6, 2, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 7, 50, 1, 50, 2, 7, 50 y fue, Mayorga, vendida va, 25, 5, 1, ¿me hiciste seña? Medio 6, medio 7, medio 8, medio 9, medio 30, la varonil, 9 y medio a la derecha, 1, 2, 9 y medio, medio vendí, 9 y medio para Mayorga, y medio, 3 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 26. 5, 50, 1, 50, 2, 5, 50 y vendí para Mayorga. Derecho, fuerte y vendidas va. 26, 6, 26. Con 20, 50, 70, 6, 20, 6, 50, 6, 70, 27. 7, 20, 50, 70, 28, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 29, 9, 20, 9, 50, 9, 20 a la derecha, 1, 9, 20, 2, 29, 20, 20 y vendí. Para Herrán, adelante. 78, 8, 20, 8, 50, 8, 20 a la derecha, 1, 20, 2. 28, 20, 20 y va, Herrán, 28, 20, 2 con 5, 5, 25, 5 y vendo, 25, 1, 5, 2, con 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 7, 20, 1, 22, 7, 20, 20 y va, 7, 20 para Herrán, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 29, 9, 20, 9, 50, 9, 20, a la derecha, 1, 22, 29, 20, 20 y van, 9, 20, fueron todas para Herrán, hoy. 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, 8 a la derecha Iván, 8, 1, 8, 2, 28, 8 Iván, 28 Herrán, con 5, 1, 5, 2, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, 8, 50, 8, 20, 1, 2, 8, 20 y vendí, 8, 20, oferta y voy. 24, 4 con 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 29, 8, 71, 72, 8, 70 y vendí. Para Herrán, 4, 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 7, 20, 50, 70, 7, 20, 1, 22, 7, 20 y vendí. 3 las negras sin pintar, oferta y vendidas va. 23 con 20, 50, 70, 4, 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 6, 50, 6, 70, 7, 20, 7, 50, 70, 8, 8, 20, 8, 50, 20, 20, 1, 2, 8, 20 y vendí. 8, 20, Ran. 2 con 3 y voy. 23, 1, 23, 20, 50, 70, 4, 20, 50, 70, 5, papo. 5, 20, 50, 70, los 6. 6, 20, 6, 50, 6, 70, 7, 7, 20, 7, 50, 7, 70, 28, 70, 1, 2, 70 y fuera. 4, 1, 2, 24, 4, 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 26, 6, 20, 6, 50, 6, 70, 27, 7, 20, 27, papo, 70, 6, 20, 50, 70, 7, Ran, 7, 20, 7, 50, 7, 70, 28, 8, 20, 8, adelante, 1, 2, 8, 8 y fue. 28, Ran, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, papo. 7, 20, 50, 70, los 8. 8, 20, Ran. 8, 50, 8, 20, 1, 2, 8, 20 y fue. 5, 20, ¿le gusta? No, 5 a la derecha y voy. Con 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 7, 50, 7, 70, 28. 8, 20, 8, 50, 8, 20 para Papo. Medio, 6, medio, 7, 20, 50, 70, 28. 8, 20, 8, 50, 8, 70, 28, 50, 50 y va. Ran.
553 animales con destino a faena, 144 vacas gordas, de 24 a 29,20 promedio 27,90. 350 de manufactura y conserva, de 12 y hasta 28,70 promedio 18,47. 54 toros, de 16 a 26,70 promedio 22,17 y 5 vaquillonas de 31,50 a 33,70 promedio 32,38. Ricardo Peiretti anuncia su próximo remate en San Jorge, lunes 25 de junio, desde las 15 horas, 1.500 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 250 animales para faena, 600 terneros, 400 terneras y 250 vientres. Te recuerdo, Ricardo Peiretti en San Jorge, lunes 25 desde las 15, 1.500 vacunos. 9.000 pesos, 9.000 a la izquierda, fuerte, y 9.050 te toca. Venía por allá primero, 9.000 primero, 9.050 te toca. Me había ofertado 9.000 primero, 9.000 pesos atrás, fuerte y vendidos va. 9.000 y 1.000, 9.000, 9.000 pesos una, 9.2, 9.050, 150, 250, 9.3, 3.20, 3.50, 3.70, 3.50, bajo y voy. 9.000, 3.50, una, 3.70, 9.4, con 20, 50, 70, 500 acá te toca. 500, 470, establecimiento de la yunta. 9.471, 72, 500, 20, 50, 70, 6, 20, que no. 9.601, 602, 9.600, Iván. 50, 6, 50, 7, 50, 8, 50, 9, 50, 9.000. 8.000, 9, 50, a la derecha y voy. 8.000, 9, 50, 50, van. 1, 2. 8.000, 9, 50, 50, van y vendo. Fue, Iván. 8.950 para Lobo. 400 y 8.500, 550, 650, 750, 800. 750 y voy acá. 8.750, 50 y van una. 8.750, 770, 800, 820, 850, 870, 900, 920, 950, 970, 9.000. 8.970 por usted, estoy a la izquierda, una, dos. 8.970, 9.000, 9.020, 9.000 pesos, 9 y van. 9.500 tengo acá abajo, oferta y vendidos van. 8.500, 500, 8.500, 500, 500 y voy. 8.500, 500, le gusta atrás, 520, 50, 70, 620, 50, 70, 700. Con 20, 50, 70, doble 8, 820, 850, 870, 900. 9.20, ingeniero. 9.20, 9.50 acá adelante. 9.20 a la izquierda, 1, 2. 9.20 y vendí. 9.50, 9.70, 9.50, 1, 2. 9.50, 50 y van. Para Lobo. 8.7, 8.6, 50, 8.600. 550, 500. 8.2 y 8.4 con 20, 50, 70, 5.20, 50, 70, 6.20, 6.50, 70 a los 7. 7.20. 7 atrás y voy. 8.7, 700, 700 y van. 7.20, 7.50, te miro acá vos, Mario. 7.50. 7.70, 800, 8.20, 8.50, 8.70, 900. 8.70 acá, 900, 9.20, 9.50, 9.70, 9.000. 8.000, 9.70 acá a la derecha, 1, 2, 9.70 los vendí fuera. ¿Los quién? Tenía por acá primero con 50, 4.20, 50, 70, 5.20, 50, 70, 8.6, 6.20. ¿Que no? 8.600 por el señor acá adelante y le cae plata. 6.20, 6.50, 6.70, 700. 6.70 a la derecha y voy. 8.000, 6.70 a la derecha. 700, 7.20, 7.50, 7.70, 800, Eugenio. 800, 8.20, 8.50, 8.70, 900, 9.20, 900, 1, 2, 8, 900, 9.20, 9.50, 9.70, señor en la tranquera. 9.70, 9.000, 9.020. 9.000 a la izquierda, Iván. 9.020, 9.050. 9.070, señor. ¿Qué te toca si los querés? 50, 70, 320, 50, 70, 420, que no. 400 por el señor adelante y voy. 8.4, 400, 420, 450, 470, 500. 520, 550, 570, 600. 570 por el señor de la leche y voy. 8.570, 600. 620, don Pedro. 600 a la izquierda, una, dos. 8.600, Iván. 870, 83. 320, 300 por el señor acá adelante estoy. 8, 300, 320, 350, 370, 400, con 20, 50, 70, 500. 520, 550, 570, 8.600, 620, 650, 670, 700, 670 y vendí.
7.500 tenía ya primero, 7.800 es lo tuyo, ¿estamos de acuerdo? Vos me faltaste 7.800, 8.20, ¿dónde estás? 8.20, 8.50, Mario. 8.70, 900, 9.20, 9.50, 9.50, 9.70, 8.000, 9.70 por vos estoy. 7.970 y le cabe plata. 7.970, 8.000, 8.020, 8.000 acá. 8.020, 8.050, Mario. 8.070, señor. 8.100, 120, 150, 170, 8.200, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 400 caminando, 420, 450, 420 y una 20, 28.000, 420 los vendí, fue y va. Sutil. 120, don Pedro. 50, 70, 820, 850, 870, 900, 920, 950, 970, 8000, Juan. 8020, señor. 8050, 8070, 8100. 8070 por el señor, acá adelante estoy. Una, dos, 100. 120, don Pedro. 150, 170, 200, 220, 250, 270, 83. 320. Señor, 320, 350, 370, 84, 370 y los vendí. 200 teléfono, 20, 50, 70, 3, 20, 50, 70, 4, 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 700, con 20, 50, 70, 7, 8, 8, 20, 800 a la derecha y voy, 7, 8, 1, 2, 7, 8 y van, Santiago, 7 mínimos vendidos y voy, 7 mínimos, 20, 50, 70, 120, 50, 70, 200, 220, 250, 270, 3, 320, 350, 370, 350, allá a la derecha y voy. 7.350 a la derecha, 1, 2. 7.350, 370, 4, leo. 420, 450, 470, 500, 520, 501, 502, 520, 550, 570, 550 y lo vendí. Los machos totalizaron 925 animales, de menos de 160 kilos, 93 en total, 42,86, 47,19 promedio, 46,04. 252, de 160 a 180 kilogramos, 44, 47,50 promedio, 46,33. 192, de 180 a 200 kilos, 40,53. 46,86 promedio, 43,68. 342 terneros de 200 a 230 kilos, 39, 43,19 promedio, 42,09. 36 terneros de 230 a 260, 38,40. 5 que pesaron de 260 y hasta 300 a 36,85. Y 5 novillitos de más de 300 kilos a 33,11. Aristegui, Cacharí, Martillo de Arsós. Martín y Alonso en Huanguelene anuncia su próximo remate. Miércoles 27 de junio, desde las 14:30 horas, 1.200 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos muy buenos lotes para faena y excelentes lotes de terneros y terneras. Te recuerdo, miércoles 27 de junio en Huanguelene, desde las 14:30 horas, Martín y Alonso, 1.200 vacunos. Va al teléfono, 8.000 pesos, 8 ofertas y va a vendidas y voy, 8.050, 150, 250, 350, 31, 32, 8.300, 300 y van, 320, 50, 70, 420, 50, 70, 500, 520, 50, 70, 86, 20, que no, 600 adelante y voy, 861, 862, 8.600, 600 y vendo. Santiago, adelante. Acá hay 7.700, allá 7.20, 50, 70, 7, 8, 20, 50, 7, 9, 20, 50, 8.000, 8.000, 20, 8.000, 50, 8.000, 70, 8.000, 100, 120, 150, 170, 200, 220, Oscar, 250, 220, 120, 2, 8.000, 220 y las vendí fueron. Oscar Covini, adelante. 100, 8.000. Con 20, 50, 70, 8, 20, 50, 70, 9, 20, 50, 70, 8, 1000, 20, 50, 70, 8, 1000, 100. 120, 50, 70, 8, 2, 2, 20, 2, 50, 2, 70, 8, 3, 3, 20, 3, 50, que no. 3, 20, 1, 20, 2, 8, 1000, 3, 20, 3, 50, 3, 70. Te pido vos. 3, 70, 400, 4, 20, 400 y van. 7, 500 por 3, allá es 700 con 20.
5070, 7820, 5070, 7920, 5070, 8000 Oscar, 8020, 8050, 8070, 70, 8100, 120, 150, 170, 8150, 170, 8200, 220, 250, 270, 83, 320, 350, 370, 84, 420, 400, adelante, 2, 8400 y las vendí, 2700, 720, 50, 70, 820, 50, 70, 920, 50, 70, 8000, 970 por vos si las querés. 970, Oscar, las querés. 970, 8000, 8020 te toca, Oscar. 8000 por el señor ahora atrás voy. 8001, 8002, 8000, 8020, 8050, Eugenio. 8070, 8100, 120, 150, 170. 150, Eugenio, adelante. A la izquierda, oferta y no vendida. 220, ¿te gusta? No, 7200 a la izquierda, 220, 250, 270, 320, 350, 370, 4. 420, 450, 470, 500, 520, 550, 570, 600, 620, 650, 670, 700, 720, 7700, Iván. 50, 70, 620, 50, 70, 720, 50, 70, 8, Claudio. 820, señor. 850, 870, 850, adelante y voy. 6850 en el alambre y van. 870, 900, 920, 950, 920, allá lejos voy. 6000, 920, 1, 22, 950, 70, 7020, Eugenio. 7050, 7070, 7100, Santiago. 120, 150, 170, 72. 220, Eugenio. 250. 270, 300, 320, 350, 320 y vendí. 5500, 500, 65, 500, 500 y vendidas van. 6500, 500, una. 6500, 500, las vendo dos. Y en 6520, 50, 70, 620, 50, 70, 600. 720, 750, Eugenio. 770, 68, 820, 800 por Eugenio. 820, 850, 870, 850, 870, 900, 870, 1, 2, 870 y van. 500, gracias Juan, y voy. 6500, 500, 6500, 500, 6500, 500. 6500, 1, 6500, 2, 6500, 500, 500. Solo oferta y vendo, no espero que el martillo y van. 20, 50, 70, 620, 50, 70, 200. 670 y 20. Tengo los 500, 20 te toca, 50, 70, 620, 50, 70, 7, 720, 750, 770, 8 Santiago, 820, 800, acá a la derecha. 6, 8, 1, 8, 2. 6800 y se fueron. 6800 para Santiago. ¿Y pero yo qué querés que haga? 350, señor del sombrero negro. 370, 64, 420, 450, 470, 500. 520, 550, 570, 600, 620, 650, 620 por Juan. 650, 670, 700. 720, 750. 770, 6800, 820, 850, 870, 900, 870 y voy acá. 6870, 1, 872, 6870, 900, 920, Oscar, 900 y voy acá. 6900, 1, 902, Marcelo, ¿te gusta? 920, 950, 920, 20 y van. 6920, doctor Suárez. Por su parte, las hembras fueron 544. Las de menos de 150 kilos fueron 42, a 39,67. 264, las de 150 a 170 kilogramos, 39,24, 41,18, promedio 40,27. 41 terneras de 170 a 190 kilos, 40,67. 63 que pesaron de 190 a 210 kilos, 40, 40, 75, promedio 40, 23. 119 vaquillonas, de 210 a 250, 38, 18, 38, 23, promedio 38, 21, y 15 vaquilloncitas, de 250 a 290, a 31,85. 544 las hembras en Uguaristegui, Cacharí.
Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Miércoles 27 de junio, desde las 13:30 horas, en Olavarría, 1.700 vacunos. Cartelera de remates en el mes de julio. El 3 en Villa Huidobro, 1.500 vacunos. Viernes 13 en Buena Esperanza, San Luis, 3.500. Miércoles 18 de julio, remate televisado. Y miércoles 31 de julio en Olavarría, 1.700 vacunos. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. 11.000 y 1.000, 11.000. 11.000 pesos, 11 y van. 11.000 pesos de oferta y van vendidos. 11.000 una, 11.000 dos. Y en 11.000 pesos, 11 son oferta y la vendí fuera. 11 última una, 11 última dos. 11.000 pesos, 11 y vendí. Solo oferta y va. Prado. Y ahí voy. El que tenga el campo para meter esta vaca y sacarle el ternero, en diciembre me cuenta. 10.000 pesos, 10.000 y voy. 10.000 pesos, 10.000 y van. 10.000 una, 10.000 dos. 10.000 pesos, 10.000 y la regalé a la vaca. No hay nadie, no hay mano, no hay nada. 10.000 pesos, 10.000 y vendo. No espero a nadie. Nadie nada. 10.000 pesos. Vendimos ternero adelante 8.500, 8.600, 8.700. Hemos vendido ternero adelante 9.000 pesos. Una vaca con un ternero adentro en 10.000. Una, dos. 10.000 y la vendí. El amigo. Y a la vaca y voy. 10.000, 50, 10.000, 100, 150, 10, 200, 250, 10, 300. 350, 10, 400, 50. 10, 400, la derecha una. 10, 400, 450, 10, 450. 10, 500, 550, 10.600, 650, 601, 602, 10.600 y fue, 650, 700, 750, 1.800, 850, 800 y las vendo. El señor Fresco, 59.100, 150, 9.200, 250, 9.3, 9.250 a la izquierda y voy, 9.250, 1.52. Y en 9.250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 9.600, 9.550 y la vendí. Marcelo Schuar. 9.000 pesos, 9.050, 9.100, Marcelo. 150, 9.200, 250, 9.200, 1, 202, 9.200 y van. Nadie nada. Doctor Schwartz, 9.000 pesos, 9.000 de oferta y van vendidas y voy. 9.000 y 1.000, 9.000. 9.000 pesos, 9 y va. 9.000 pesos, 9 y una. 9.000 pesos, 9 y las vendo. ¿Dos? ¿Dónde? 9.050. ¿Dónde está el amigo abridor? 9.100. 150, 250, 350, 94. 450, 550, 9.600. 550 atrás y voy. Una, dos. 600 me iba a hacer seña, Mauricio, uno. 9.550, 50 y vende, Iván. Balda. 50, 6, 50, 7, 50, 8, 50, 9, 50, 9.000. Es la apertura. 9.000. 9.50 a la izquierda y voy. 8.000, 9.50, 9.000, 9.050. 9.000 a la derecha y voy. Bacón. 9.000, 1, 9.000, 2. 9.000 pesos, 9 y las vendo. 50, Marcelo. Vos, Manuel. 9.000 pesos, 9 y cayó el martillo y fue 9.000 fuente. Por su parte, para totalizar los 2.101 animales, se colocaron 79 vientres, 8 vaquillonas sin servicio a 11.000 y 71 vacas con garantía de preñez usada de 7.900 a 10.800, promedio 9.353. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 29 de junio, remate aniversario con 5.000 vacunos. Desde las 11 horas, entrando 700 novillos y novillitos, 2.000 terneros, 1.700 terneras y vaquillonas y 500 vacas vacías, preñadas y con cría. Destacamos 450 novillitos marca líquida, 500 terneros Aberdeen Angus de 170 a 190 kilos. 1.000 terneros, 700 terneras y 300 vacas. Te recuerdo, Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 29 de junio, desde las 11, 5.000 vacunos, remate aniversario. Bueno, Juan Cruz,
se debió postergar, pero finalmente el remate se pudo hacer con un conjunto. Vamos a empezar con donde arrancó la subasta, de vacas muy importantes y con valores sobresalientes. Sí, Mauricio, buenas tardes. Teníamos que se venían anotando y se iba haciendo grande lo que era la hacienda de la balanza, pero no esperábamos que iba a ser tan grande. Hoy debería haber alrededor de 600 cabezas a la balanza. Entonces, bueno, uno empieza a llamar. El remate, lamentablemente, el miércoles por lluvia no lo pudimos dar. Decidimos hacerlo el lunes, teniendo en cuenta que las entradas en el mercado son chicas. Entonces, bueno, le pedimos la buena voluntad a los chicos de la feria y a todos los productores que en el Día del Padre trabajen para que poder dar el remate el lunes. Y bueno, eso hizo que hoy había un montón de operadores del mercado que normalmente no suelen acompañarnos porque los miércoles está lleno de remates por todos lados y son entradas importantes. Nos vinieron a acompañar, se encontraron con unos conjuntos bárbaros de vacas, de toros, y bueno, creo que había gran puja y valores que lo hablábamos recién con algún colega, uno no sabe porque todos los días va para arriba, no sabe cuál es el techo. Hablando con ellos te dicen de que no saben cómo van a hacer para cumplir con los cupos de acá a 2 meses cuando no haya tanta salida de vaca. Entonces me parece que es una mercadería que está siendo muy buscada y que los valores van para arriba. Si hoy había 400 vacas más, las vendías igual. Yo creo que sí, no tenía miedo. A medida que iban llegando, porque contrariamente a lo que pasa a veces en otro remate, que tenés que llamar varias veces, hoy llamaban ellos. Y que vas a tener, y estoy yendo, y esperame, ya quiero arrancar. Entonces me parece que esa situación lo pone tranquilo. Y también para la gente del productor, que tenga la posibilidad de... Nosotros acá en la feria nos cansamos de vender vaca a 10 pesos, 9 pesos, 8 pesos. Y la verdad que hoy vender vaca de 400 kilos en 25, 27, 28 pesos, creo que lo ayuda mucho al productor. Un remate de invernada que arrancó tranquilo, los 3 o 4 o los 5 primeros lotes, pero después parece que se despertaron los compradores y empezó a volar el remate. Y cuesta arrancar y a veces la hacienda más pesadita, por ahí no la quieren tanto y están todos esperando el ternero, que había muy buen ternero. Algunos se acomodan y déjame este a mí. Pero bueno, después aparece la puja donde está el ternero que todos lo quieren y ahí se rompen las yuntas y bueno, y empieza a pagarse valores que creo que para lo que es la época, no sé si esperábamos estos valores, pero me parece que sorprenden en buena hora. No nos olvidemos que la gran mayoría del ternero salió a 37, 38 y no más de eso. Y hoy había ternero de 180 kilos en 47, 48 pesos. Entonces, lamentablemente, no todos los productores lo pueden agarrar, pero aquellos que pudieron esperarlo, bueno, bienvenida sea que tengan esa suerte y ese pesito de más que le van a pagar. Y en la hembra también. Sí, me parece que al ir quedándose la menor cantidad de macho, y bueno, empiezan a buscar hembra. No me olvido que en marzo la hembra no la quería nadie, y que no porque estaba embarrada, porque tenía... Hoy me parece que cambió. La agilidad la ves en los corrales. Arrancamos a las 3 menos 10 con los gordos. Son 4 y media y terminamos con el remate, con los vientres. Entonces eso te habla a las claras de la cantidad de gente que nos acompañó y de la agilidad del remate. Mundo aparte para los vientres. Parecía que estaban vendiendo leones. Viste vos, es algo que por ahí uno no lo entiende. Vender vaca al peso en 12.000, 13.000, 14.000 pesos y pedirte una vaca usada en 10.000 pesos... que capaz que el remate pasado era muy buen valor, me parece que es algo que se queda, pero se queda todo, porque no puede ser que una vaca gorda valga 14, 15 mil pesos y una vaca nueva, preñada, que hoy no teníamos, pero para venderla en 16, 17 mil pesos, tiene que estar un rato largo y dando plazo de 60 y 90 días. Entonces me parece que el vientre es la categoría que le falta pegar ese salto para acompañar al resto de las categorías. Próxima fecha, en el mes de julio, si no juega la semifinal argentina, ¿qué día es? Si no juega la semifinal argentina va a ser el 11 de julio. Lo pusimos el 11 de julio porque como siempre o nos perjudica un poco el tiempo, ojalá que nos perjudique Argentina, que Argentina está en la semifinal y que tengamos que cambiar la fecha del remate porque Argentina está dándonos una alegría a todos los argentinos. Bueno, un remate más que interesante en Cacharí, pero dos remates en uno. Voló la vaca, voló todo lo que tenía que ver con el kilo, también muy bien la invernada y después cuando llegamos a los vientres, como decías vos, parecía que estábamos en otra. En otro negocio.
Leones. Leones, como decís vos que estaba vendiendo. Pero bueno, arrancamos con la vaca, hasta casi 30 pesos, con muchos operadores. Sí, buenas tardes. La verdad que sí, que te asombra, ¿viste? Te llama la atención ver estos valores en lo que es la vaca al kilo, donde haya tanta disparidad. Hoy hablábamos con Mario, nuestro consignatario en el mercado Linier, que de una semana a otra, lo hablábamos con vos el otro día en Tandil también, quedás tan desfasado, ¿no? Porque remate pasado lloramos para hacerle 22, 23 pesos a la muy buena vaca. Hoy había buena vaca, pero había mano para vender otras 500 vacas más como las que había acá hoy, ¿no? Así que bueno, pero es la realidad de lo que es este negocio. Pero sí, realmente yo muy conforme, muy contento. Tenía una muy buena expectativa en los valores de la vaca, pero si vos me preguntabas qué iba a ser esta plata, más o menos, no hubiese creído. Hablaba con mi hijo recién de los muy buenos valores de la vaca. Y que te cueste tanto a veces vender una mercadería como es la vaca preñada, que tiene un ternero adentro, que obviamente por ahí tenés que estar preparado en el campo como para poderla llevar, pero sigue siendo. Ahí vino un cliente nuestro de Necochea, vino a comprar ternera, se quedó sorprendido con el valor de la ternera, compró una jaula de ternera y hablaba con Tomás y dice, una vaca parida en esta plata, me la llevo, la voy a acomodar de alguna manera, y bueno, y se la llevó, ¿viste? Así que, qué sé yo, muy contento, muy conforme. Arrancó medio perezoso el macho en los primeros dos o tres corrales y después aparecieron dos o tres operadores más y tuvimos valores, no miré, recién me bajo, pero creíamos que hemos tenido mucho torneo a 45 pesos, se me ocurre, 46 también. Y hasta 47. Y bueno, entonces creo que es bueno, el mercado se va reacomodando un poquito, Mauricio, de a poco va entrando el precio que le hace falta al invernador. Hoy yo hacía una reflexión cuando venía viajando, escuchaba a un colega tuyo, 8.400 pesos el girasol, 7.100, 7.200 pesos la soja, creo que 6.300, 6.400 el trigo. Yo tengo un gringo de allá de Tres Arroyos que saca la cuenta en trigo. Y si vos sacás la cuenta, Mauricio, hoy, con 1.000 kilos de girasol te compraba una muy buena ternera, pero espectacular. Ternera, te compraba una vaquita preñada de las del montón. Y con 2.000 kilos de girasol te compraba una muy buena vaca preñada, casi vaquillona, media seleccionada. O sea que creo que el que está en cereales, a pesar de que ha habido una cosecha medianamente flojona en lo que ha sido gruesa, está bien posicionado como para poder entrar en carne. Así que esperemos cerrar un buen fin de año que no hace mucha falta. No, en cambio, aquel que le da de comer maíz. Hoy me decía un productor, tengo el maíz, voy a la cooperativa y lo vendo porque me dan 4.400 en efectivo y ya. Claro, esa es otra realidad. Y si vos a eso le tenés que echar espele de girasol, con un girasol de 8.400, para crear una dieta, tenés un kilo ganado en un número que realmente no te cierra. Pero bueno, esperemos que de a poco se reacomode todo. Creo que hace mucha falta encontrarle un piso de estabilidad al sector. Porque estos balquinazos, nosotros estábamos el viernes cerrando un negocio grande para nosotros de vaquillona preñada y el tipo, no te digo la palabra, pero se le ensució la nena el viernes a la noche cuando escuchó el mercado de dólar y dice, Ricardo, voy a esperar 3, 4 días. Dice, no me animo, dice, y las vendíamos con 30 y 45 días. Quiero ver, dice, hoy a la mañana estuvo con nosotros temprano antes de salir para acá, dice, voy a ver 3, 4 días esta semana, tenémelo pisado. Claro, y el otro que quería comprar se ahorcaba con la pechera para venir. Y bueno, todo esto no le hace bien a nadie. Pero bueno, esperemos que se acomode y que tengamos una buena salida del invierno con una primavera floreciente, que los productores, los criadores, los cabañeros, que todos tengan un buen cierre de año, que creo que hace una falta espectacular. Clase, calidad. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates martes 26 de junio. En Capital Federal, remate por internet de Madelán. En Saladillo, faena para Cibero. En Chajarí, Aguirre Vázquez. En Chascomús, Colombo y Magliano. En General Ramírez, Echeverri Rurales. En Rosario del Tala, consignataria Hasenkan. En San Cristóbal, Pepa Nubel y Ferrero. Y en Villanueva, Escaglia, Sociedad Anónima. Cartelera de remates miércoles 27 de junio. En Azul, desde las 10, televisado de consignataria Melicurá y Néstor Iguenaga. En Bransen, Jauregui Lorda. En Deró, Monasterio Tattersall. En Guangelén, Martín y Alonso. En Olavarría,
Alfredo S. Mondino desde las 13:30. En Cacatí, Sáenz Valiente. En Colonia Rosa, Pepa Nubel y Ferrero. En Esquina, La Ganadera de General Ramírez. En Federal, Aguirre Vázquez. En Hasenkan, Consignataria Hasenkan. En Lincoln, Aguirre Vázquez. En Pergamino, en Comune, Colombo y Colombo y Arbeleche Ferias. En Pirané, Ganadera Danoso. En Providencia, Agricultores Federados. Y en Santa Rosa de Río Primero, Escaglia, Sociedad Anónima. Carretelera de remate jueves 28 de junio. En General Alvear, Orella SRL. En Ranchos Pedro Noel y Rey. En Río Cuarto, especial de invernal de cría de Feria Álvarez. En Rufino, desde las 12, Martín Gelalor. En Venado Tuerto, desde las 15, Martín Gelalor. En Bahía Blanca, productores rurales del sur. En Benito Juárez, Alza Gunzué. En Castelli, Sáenz Valiente. En General Alvear, Aguirre Vázquez. En Villegas, Sáenz Valiente. En Marco Juárez, Agricultores Federados Argentinos. En Pirané, televisado de Colombo y Magliano. En San Basilio Tabaglia y en San Justo, ganados remates. Carretelera de remates viernes 29 de junio. En Bransen, Jauregui Lorda. En General Hacha, remate aniversario desde las 11 de Néstor Hugo Fuentes. En La Paz, televisado de Hasenkan y en San Cristóbal, ganados remates. Con el martillo de Luis Biaus, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Tandil, la firma Pedro y Raúl Alonso estuvo concretando su tradicional remate feria mensual. Plazos de 30, 45 y 60 días para la colocación de 495 animales. Arrancamos con el gordo en Tandil, Pedro y Raúl Alonso. 4 para acá, 4, 4, 20, 50, 60, 70, 60 acá, 70, no, 44, 60 por acá, 70, 80, 90, 4, 5, 5, 10, 5 por acá, 4, 5, 1, 2, lote, 4, 5, 1, 2, 4, 5, va y vendo y fue. 60, 70, 370, 370, 80, 90, 4, 4, 10, 4, 20, 4, 30, 4, 40, 4, 50, 4, 60, 4, 70, 4, 80, 4, 90, 4, 5, 5, 10, 5, 20, 5, 10 por acá, igual y va. 35, 10, 1, 2, 5, 10, va y vendí. ¿Qué dice uno? 8 y medio, 8, 80, 39, 9, 20, 9, no. 8, 80 por allá, 38, 80, 9, nadie. 38, 80, 1, 2, 8, 80 y fue. Marchetti. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 4, 4, 10, 4, 20, no, 4, 10, 4, 10, 1, 2, 4, 10 y fue. Don Pérez, por acá tengo 8, 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 10, 20, 40, 60, 80, 3, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 10, 40, 20, 30, 20 acá, 40 con 20, 20, 1, 2, 40, 20, 20, 40, 20 y fue. Marchetti, 40, 2, te toca Marchetti, 20, 50, 70, 4, 3, 3, 20, 50, 70, 4, 4, 4, 20, 50, 70, 4, 50 por acá, 4, 50, 44 y medio y fue. ¿Qué dice? Los dos, arriba. Tengo por acá, 42, 42, 42, 42, 42, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 4, 3, 3, 10, 3, 20, 3, 30, 3, 40, 3, 50, 3, 60, 3, 70, 3, 80, 3, 90, 4, 4, 4, 10, no, 44 por acá, 44, 1, 2, 4, 4 y fue. Marchetti, 3, 7, tengo por acá, 7, 7, 7, 7, 7, te invito José, 7, 7, 7, 7, 3, 7, 1, 3, 7, 2, 3, 7 y fue. Para, no, para Marchetti. 50, 60, 70, la opción. 80, 90, 4, 1, 1, 10, 1, 20, 1, 30, 40, 1, 30, por acá. 1, 30, 1, 30, 40, 1, 30, 1, 2, 40, 1, 30, y fue. Vos me decís, Marchetti. 4, 7, 3, 90, 4, 20 y 4, 50. Dos corrales, arriba. Marcha. 8, 8, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6, 6, 10, no, 6 por acá. 36 pesitos, 6 por acá, 1, 2, 36, 6 y 9. Marchetti, 6, acá 4, 4, 4, 4, 4, 10, Guillermo, 34,
más barato que nos dice, che, 79 vacas gordas de 23 a 30 con 90, promedio 25,65. 95 de manufactura y conserva de 13 a 22, promedio 19,01. 32 solando de 14 a 28, promedio 22,73. 10 toros de 14 a 25 con 80, promedio 22,95. 68 novillitos de 36 a 45, 10, promedio 42,99. 2 novillos, 30 a 34, promedio 32. 5 novillos solando de 26 a 30, promedio 28. Y 22 vaquillonas, 31 a 30, 40 con 20, promedio 38,21. Martín y Alonso en Huanguelene anuncia su próximo remate. Miércoles 27 de junio, desde las 14:30 horas, 1.200 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos muy buenos lotes para faena y excelentes lotes de terneros y terneras. Te recuerdo, miércoles 27 de junio en Huanguelene, desde las 14:30 horas, Martín y Alonso, 1.200 vacunos. Tengo 7-2, 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 200, 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
39-28, 39-76, promedio 39-49. Tres terneros 2.30, 2.60, 30 pesos y dos holando a 21.58. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. Las hembras, por su parte, fueron 98. 11 de menos de 150 kilos, 44-17. 8 de 150, 170, 41-61. 22 terneras de 170, 190, 41-17. 47 terneras de 190, 210 kilos, 36-86, 38-22, promedio 37-36. Y por último, 10 vaquillonas de más de 290 kilos a 32,89. 98 hembras, Pedro y Raúl Alonso en Tandil. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Miércoles 27 de junio, desde las 13.30 horas en Olavarría, 1.700 vacunos. Cartelera de remates en el mes de julio. El 3 en Villa Huidobro, 1.500 vacunos. Viernes 13 en Buena Esperanza, San Luis, 3.500. Miércoles 18 de julio, remate televisado. Y miércoles 31 de julio en Olavarría, 1.700 vacunos. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 20, 50, 70, 300, 12.300, 320, 50, 70, 400, 50, 500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 13.000, Simón. 50, señor. 13.000 pesos, 13, 13, 13, no te espero. 13, Simón, gracias a los dos. Guachito, 8.000. 30 días siempre, 8.000 pesos. Y damos la zurra. 8.000. Te asustó, Alfredo. 8.000, ¿quién? ¿Quién dijo que son mansas, joven, las vacas? Están criando guacho. Vámonos a mí. 6.000 pesos, me dijo Simón, gracias. 6.000, 6.000, 6.000, 20, 50, 70, 120, 50, 70, 250. 250 abajo, 6.250, 250, 6.250, 50, 6.250, una. Raúl, no, hay que 6.250, 300, 350, 400. Raúl. 450, 500, 550, 600, 650, 750, 800, 50, 900, 50, 7000. 7050, 150, 200. 150 ya. 7150 abajo y voy. 7150 y fue. Don Simón, gracias, caballero. Y para finalizar, se colocaron dos vaquillonas con garantía de preñez
a 10.350, una vaca con garantía de perniz nueva a 13.000 y dos vacas con garantía de perniz usada a 7.150 pesos. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Bueno, Luis, se fue el remate de junio, con mucha hacienda al kilo y muy buenos precios. Sí, buenos precios, sí. Para todas las categorías, te diría que el consumo, la vaca, me sorprendió la vaca supuestamente gorda, que no era tal, era una vaca buena, pero no era especial. Se vendió muy bien, y el toro también. Tenían no mucha hacienda invernada, pero también se vendió ágil y bien, buen precio. Yo tenía para hacer una jaula larga, una doble piso, y no pude ni mojar, se vendió 300, 400 pesos arriba de lo que yo tenía, así que sí, considero que bien. Al no completar jaula es muy complicado, si no arrancás de entrada, ¿viste? Para ir lejos es complicado, pero bien, se vendió en buenos valores, yo te diría 44, 45, 43, depende del quilaje. Y todo 30 días, perdón, ¿no? Sí, sí. Vientre poco, pero ágil. Sí, sí, las 4 o 5 vacas que había se vendieron rápido y en buenos valores también, en la vaquita nomás. Hay mucha demanda de vientre, por suerte, es un buen síntoma. No sé si tienen fecha para el próximo remate acá en la sociedad. Voy a hablar con Pedro ahora, porque para la próxima fecha, pero calculo que será más o menos en 30 días, ¿eh? Le agradecemos la movilidad y bueno, nos vemos en el remate de julio. Listo, cómo no, saludos a don Mauricio. Suerte. Bueno, Pedro, buenas tardes. Se terminó el remate con muy buena venta de gordo. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, anduvo muy bien en lo gordo. Lo que es lo liviano, lo que es la vaca, creo que anduvo muy bien también. El toro, generalmente, gracias a Dios, se viene saliendo bien con lo que es gordo y bueno. Por ahí no pude hacer bien el análisis de la invernada, pero creo que para la cantidad que había y los lotes, había muy linda calidad de ternero, livianito, pero creo que se anduvo bien también en general. ¿Lo que es ternera en precio de mercado? Sí, sí, la verdad que sí. Está, la verdad que lo bueno de esto es que no venimos desentonando, más allá de que es un remate a nivel general, es un remate mediano chico. Y lo importante es no desentonar para tratar de defenderle la hacienda a la gente que nos manda, que la verdad que nos viene apoyando todos los remates, casi es la misma gente. Así que bueno, ese es el objetivo, ni intentar hacer locuras, ni mucho menos, y no estar en el piso, digamos. Ser más o menos estar en la mitad de lo que son los precios, así que creo que estamos cubriendo las expectativas. Lo que es vientre, pocos, pero en buenos valores. Sí, también. Sí, había unas vaquitas de un cliente nuevo que nos mandó y la verdad que se vendieron bien. Había unas vacas cut que se vendieron muy bien y unas vacas nuevas también bien. Así que la verdad que muy conforme y muy agradecido. ¿Ya tienen fecha para el próximo remate? Sí, sí, no me acuerdo exactamente, pero obviamente en julio vamos a hacer. Debe ser entre el 15 y 18. La verdad que no me la traje anotada hoy en la cabeza, son muchas cosas. Pero sí, sí, gracias a Dios estamos intentando hacer uno por mes y venimos lográndolo sin crear falsas expectativas. Estamos entre 500 y 600 animales todos los remates. Creo que se va a poner más difícil de ahora en adelante porque se ha ido mucha hacienda, mucha invernada. Pero bueno, hay que apostarle, creo que un poco a lo que es gordo, que se están dando muy bien y la gente está tomando confianza en venir a los remates porque realmente los precios son, no digo los de mercado, pero muy, muy parecido. Y bueno, gracias a Dios está viniendo muy buena calidad, entonces eso hace que se hagan buenos precios. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo remate. Listo, chicos. Bueno, saludo a Mauri y a todo el equipo. El agradecido soy yo por siempre estar, que vienen y nos hacen estos reportajes, nos dejan agradecer a la gente. Quiero hacer público que, bueno, dejamos de tener a Tilio, que era un amigo, un compañero, pero bueno, hay veces que hay que cambiar de rumbo. Y bueno, ahora está Mauro Núñez, que es un chico que tenemos que, a ver si lo podemos integrar al equipo y que, bueno, hay que seguir para adelante, así que a toda la gente que lo sepa. Bueno, si Dios quiere, en julio estaremos de vuelta, nos veremos y saludo para toda la audiencia y todo el equipo. Muchas gracias. Ricardo Peiretti anuncia su próximo remate en San Jorge, lunes 25 de junio, desde las 15 horas, 1.500 vacunos,
Cordo y Bernard y Cría. Destacamos 250 animales para faena, 600 terneros, 400 terneras y 250 vientres. Te recuerdo, Ricardo Peiretti en San Jorge, lunes 25 desde las 15, 1500 vacunos.